La figura de San Francisco no cabe duda de que ha sido utilizada por los modernistas más antiguos y más modernos. O sea, San Francisco sería un hombre que diluye en una suerte de sistema de pensamiento sincretista, diluye un sentimiento religioso, pero no doctrinal, sería enemigo de lo dogmático. Entonces, pues es el aficionado a las liebres y a las estrellas, el buenista, el pacifista, el enemigo de las cruzadas, el ecologista, el vegetariano, el que dice que no hay que hacer apostolado con los musulmanes, pero se fue a buscar el martirio. En fin, toda esa corriente que hay hoy, desgraciadamente, dentro de la Iglesia, en virtud de la cual no hay que hacer apostolado ni proselitismo, porque todos, creyendo en su Dios, todos se salvan, lo cual es un disparate, ¿no? Se salvará el que obre de buena voluntad, pero estamos para evangelizar, ir y predicar a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué ha muerto Cristo en la cruz? Bueno, San Francisco no era ese hippie utópico, no, no, no. Y en una carta que escribió el Papa Pío XI, hace casi un siglo, Rite Expiatis, dice: si el mismo santo pareció dejarse llevar por el más tierno amor hacia las criaturas, y por más pequeñas que éstas fueran, las llamaba con el nombre de hermano y hermana, era movido a amarlas tan solo por el amor de Dios, porque sabía que todas ellas tenían con él un mismo principio y porque veía en ellas la bondad de Dios. El que fuera heraldo de tan gran rey, quiere a los hombres conformes con la vida evangélica y con el amor a la cruz, y no solo amantes y enamorados de las flores, las aves, los corderos, los peces y las liebres. Su primer biógrafo, que ya saben ustedes que era Tomás de Celano, decía que el amor a la naturaleza del Serafín de Asís era para alabar en todo al artífice divino, refiriendo al Creador todo aquello que admiraba en las criaturas. En la belleza de la creación veía un reflejo de la suma belleza celestial, un giro copernicano. Es más bonito eso que ver una aurora boreal o todas las noches estrelladas posibles, verla. La evolución de un alma y cómo ese alma se endiosa es una maravilla y es más milagro que ver todas las curaciones y todas las contravenciones de las leyes físicas posibles. Ese milagro moral, espiritual, es de una belleza inimaginable. Bueno, pues ese milagro se dio en San Francisco, que era un crápula y era un vanidosote y era un frivolón y era un... ¿Cómo se metamorfoseó esa alma? ¿Y cómo se derritió por Jesús? Y claro, como Jesús se volcó con él. Porque Dios no se da del todo a quien no se le da del todo, dice Santa Teresa. Y entonces, esa dulcedumbre de miel ante el misterio de la Navidad, de la infancia de Jesús, ese derretimiento de amor ante la pasión. Y entonces dicen sus contemporáneos, sus biógrafos, que cuando pronunciaba el nombre de Jesús se relamía y después se pasaba la lengua por los labios. Él era consciente de que, pues, de lo que encerró en esa frase, que es insuperable: Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo.